Vamos a ver, compadre. Vamos a la premiación. Vamos a sacar el primer finalista de este primer bloque. Ahí está. Mientras, ¿qué has hecho? Chécale allá. Es que me llegó un papelito. Ya me llegó un papelito. Dice: señor locutor, qué bonitos ojos tiene. Muchas gracias. No es cierto. Dice: felicidades al ingeniero Villa por haber construido esta maravillosa plaza de toros, la cual quedará como recuerdo, como un bonito recuerdo a su bonito pueblo de Cupingo. Oiga, amigos, qué bonita hermosa de verdad la plaza, qué bonito que cada quien va dejando huella. Así de que ya con mucho respeto a nuestro amigo presidente Lino, le pedimos un aplauso, mi gente, para nuestro amigo ingeniero Villa. Denle un aplauso, oiga, de verdad qué bonito que dejan un recuerdo, qué bonito, felicidades. Y bueno, pues yo me llevo hoy un bonito recuerdo de esta administración, porque se acomodaron bonito. Está Protección Civil, están los amigos de Seguridad Pública, está cada quien en su lugar trabajando, haciendo un esfuerzo para que esto salga a pedir de boca. Sin ahí, vámonos, vamos a la calificación, muchachos, de una vez. Oye, gracias, muchachos, nos estamos poniendo de acuerdo aquí, allá, a todos lados. Vamos a mandar a pedir la presencia de nuestro amigo representante, el presidente de Morón de Piscinas, que se encuentra con nosotros, que participó en esta primera intervención. Con ellos abrimos este primer bloque y vamos a invitar también a nuestro amigo presidente municipal de San Simón de Guerrero, nuestro amigo Roberto Mora, que también nos mandó un ejemplar. Todos ustedes, amables amigos, con los aplausos que usted le debe, vamos a sacar a este primer finalista, primerísimo finalista. Vamos a ver. Acompáñenos a nuestros amigos presidentes ediles municipales y, por supuesto, algún representante del ayuntamiento. Nos encantaría, amigo presidente municipal de Ambiente Jurídico, ingeniero Lino, que pudiéramos entregar los reconocimientos en ese momento conforme van pasando los presidentes participantes. Para que esto sea de forma dinámica, ya está listo el primer toro de este segundo bloque, pero estamos ahorita en el primer bloque. Calificamos al primero. Por ahí, representante de Apoloy de Piscinas, presidente municipal, aquí está. Nuestro amigo Alfredo Victoria nos mandó un pedazo de mano, el creo que dice el poco. Sí, señor, vamos a ver, en la número 2, señoras y señores. Nuestro amigo presidente municipal de San Simón de Guerrero nos manda un claro llamado el cañón de los ojos. Venga, señor ganadero, al centro del ruedo para que ustedes vayan haciendo memoria, señoras y señores, y saquemos este primerísimo finalista. Aquí está ya, el rancho del canto. Bien, señoras y señores, la dinámica es muy sencilla. Ustedes pudieron observar las dos montas, la que les haya parecido más lucida es la que avanza, es la que se sigue a la final y vamos a ver. Entonces, señoras y señores, en el orden de participaciones, echen la mano, amigo locutor, para escuchar el aplauso. Señoras y señores, primer toro de este bloque llamado El Peor de Tus Antojos, de Rancho El Dorado.